Hola, 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 Bandurria, bienvenidos a este episodio número 23. 23 episodios ya de respondiendo comentarios acá en este maratón que estamos haciendo. Mi nombre es Francisco, para los que ven mi canal por primera vez, bienvenidos. Vamos con la intro y larguemos a leer los comentarios que ustedes me dejan porque los protagonistas son ustedes. OZB4439 me pone: Ubuntu y Linux Mint son las mejores distros para iniciar, solo la comunidad antigua no las acepta. Yo me considero parte de la comunidad antigua porque arranqué hace bastante. Y sí estoy con vos, coincido que Ubuntu y Linux Mint son las ideales para arrancar. No tengo ninguna duda. Creo que lo que por ahí no aceptan los de antes es el caso concreto de Ubuntu, que por ahí, bueno, como hemos conocido los primeros pasos de Ubuntu y sí había generado toda una ola de una comunidad muy grande, y después empezó como a, de alguna forma, a hacer lo que queremos y no lo que la comunidad pedía, y eso creo que eso ahí se rompió algo. Es como esos primeros amores que vos siempre te vas a acordar con cariño porque fueron tus primeros amores, pero ya sabes que algo se rompió y que no volverías ahí. Bueno, eso es lo que nos pasa un poco a los más viejos con Ubuntu. Alejandro Dragón 9131 dice: Canonical está ya enfocado en el entorno profesional y no de usuario. Correcto, coincido. Por lo que yo creo que ese es el motivo de que vaya por otro camino al que vino haciendo hasta ahora. Sí, coincido plenamente, hermano. Creo que va por el lado de Internet de las Cosas, del lado de servidores. Así que, sí, estamos de acuerdo, querido Alejandro. Gracias por pasarte la mano. Señor Normal me dice: Grande Francisco, escucharte es uno de esos escasos buenos momentos que nos regala la vida. Un fuerte abrazo, amigo. Bueno, gracias, señor Normal, un crack. Gracias por tus palabras. La verdad que son motivacionales, así a más no poder. Te agradezco mucho. Los buenos momentos a veces no es que sean escasos. A veces uno está tan rodeado por ahí de problemas, de preocupaciones, que hacemos que los buenos momentos no nos demos cuenta y se nos pasen. Entonces a veces hay que parar la pelota y decir: bueno, a ver, ¿puedo cambiar algo hoy de todo lo por ahí, las cosas, que preocupaciones que tenemos? ¿Puedo cambiarlo o no? Capaz que no puedo hacer nada, entonces ¿por qué mejor no me desconecto un poquito, disfruto con mis hijos, disfruto con la familia, con mis seres queridos, con mis amigos, con mi novia, con mi esposa, con mi novio, con lo que sea? Disfrútenlo, desconéctense. A veces el cerebro necesita eso para después tener una mayor claridad y decir: ah, y respecto a la preocupación que tenía, ahora puedo verla de otra forma y saber por dónde es. Así que los buenos momentos hay que hacérselos, hay que darse cuenta y armarlos y no desaprovecharlos. ¿Sí, señor? Así que te mando un abrazo enorme, querido. Como abrazo de triple del Juventud de Badalona en el último cuarto. Ale González 999. Casi de acuerdo en todo, solamente bajaría a Sorin y subiría a Void. Sí, ya me lo dijeron, es verdad. Yo no la bajaría a Sorin, pero sí subiría a Void porque creo que es una distro que se merece o de a poco se está ganando un lugar muy importante en el mundo de Linux. Así que sí, es verdad. Programador Mediocre, en un video ultra recontra viejo, es uno de los primeros videos del canal, me pone que era sobre OpenBox, Tintu y JGMenu: ojalá algún día subas un manual o crees un video de cómo hiciste todas estas configuraciones. Uso Locos, Linux, que me viene con LXDE y OpenBox, y lo más que pude hacer en OpenBox fue instalarle el Tintu. ¿Podría lanzar la barra de menú de LXDE en el archivo AutoStart con la instrucción LXPanel? Pero quisiera saber cómo configurar como lo hiciste tú el Tintu. Bueno, si no me falla la memoria, en el video lo muestro, y si no... lo que puedes hacer en realidad es instalarte por ejemplo un Debian pelado y meterle el script de instalación de OpenBox que ya te instala Tintu. Una vez que tenés eso, tenés la aplicación gráfica. Hay una aplicación gráfica que es Tintu Conf, Tintu de 2, Tu Conf,
que ya viene instalado, y con eso podés tocar de forma gráfica la configuración de Tintu. Yo encararía por ahí, ¿sí? Y te va a dar un rendimiento que te va a volar la cabeza, porque vuela. No digo que Locos no vuele, ¿no? Locos también está súper optimizado y anda bárbaro, pero si por ahí querés pasarte al mundo ya de open box puro y duro con el panel Tintu, o sin panel, yo he visto configuraciones que están muy buenas, que lo único que tienen es un programita que es una pequeña bandeja del sistema, un SysTray, y donde con otro programita mandan todas las aplicaciones en ejecución al SysTray, como si fuese, van anclando al SysTray las aplicaciones, los iconos, y nada más, y se acabó la historia. Y tenés un conky en el escritorio que te dice la hora, te dice alguna información del sistema, y se acabó. Mira vos qué minimalista que lo podés armar, una locura. Así que yo hace mucho que no estoy en X11, hace bastante que no estoy en X11, y por lo tanto no estoy en OpenBox hace muchísimo tiempo. OpenBox es, a mí me encanta OpenBox, me encanta también I3, me encantan esos gestores de ventanas, los amo. Pero bueno, ya hace mucho que no estoy ahí. Quizá me estás tirando una muy buena idea. Podríamos volver a instalar Debian y hacer un video y volver a reconfigurar y volver a... Porque eso a mí me pasaba... Yo me pasaba horas haciendo eso, configurando Tintu. Porque en Tintu yo era muy hincha pelotas, entonces me tenía que buscar. O si no lo encontraba, me lo armaba yo en GIMP hasta los iconos para usar como lanzador. Era súper artesanal, me encantaba. Puede que haga un video. Che, volvamos a X11, querido programador. Te mando un abrazo enorme, hermanito. Sergio Chamba me pone: a mí me corren muchos juegos de Steam con gráficos NVIDIA. Buenísimo, pero no nos decís en qué distro, crack. Tenés que decirnos así todo lo que quieran jugar Steam y tengan un NVIDIA. Sigan tu consejo y sigan tus recomendaciones, hermano. Abrazo de gol, papá. Acá me dice Rafa Altranza: no es fácil elegir entre tantas distros, pero bueno, estoy de acuerdo con tu elección, más o menos, me dice. Tengo Arch, Fedora, Workstation y Debian 12. ¿Qué más puedo querer? Bueno, tenés la creme de la creme. Vos tenés el Olimpo de las distros desde mi punto de vista. Arch, Fedora, Debian. Y bueno, para los que aman Slackware, también va ahí en ese cuarteto. Y nada, eso es lo máximo de lo máximo. Saludos, Francisco. Alex Cercea le dice: exacto, personalmente no recomiendo distros basadas en otras, la mayoría solo son Debian con paquetes instalados encima, solo esas tres son más que suficientes. Lo que pasa es que yo sí recomiendo distros basadas en otras, porque no es lo mismo una persona que no conoce el mundo de Linux entrar por Xorin o Linux Mint que entrar por Arch o por un Debian, decirle: bueno, instala Debian con N curses, lo matás, o sea... Estás tirando salvavidas de plomo. Así que yo sí, creo, como digo, como este canal está orientado a tratar de llegarle a las personas que por ahí sienten la curiosidad y quieren venir a entrar, para mí, en ese sentido, la función que cumplen Linux Mint y Xorin son indispensables. Gracias tanto Rafael como Alex. Un abrazo gigante para los dos, unos cracks. Escalante Axel me pone: buena lista, pero faltó incluir Gentoo, que para mí es imprescindible ya que es un Linux puro y duro. Tal cual, estoy de acuerdo con casi todo, pero lo que comentás de LXQT en mi caso discrepo, ya que aún le falta pulir varias cosas. Aporta software Qt sin necesidad de instalar montones de dependencias como KDE, y para lo que tiramos por gestores de ventana, priorizando programas Qt, es algo que se agradece. Buen video, saludos. Bueno, a ver, vamos por partes. Gentoo, ¿es un imprescindible? ¿Es un puro y duro? Sí, es Linux puro y duro. Pero no se puede discutir eso, es real. También faltó Linux from scratch, que es eso sí que es Linux puro y duro, o sea, eso es ni siquiera es una distro, o sea, es algo para que armen ustedes la distro. Son cosas que digamos no incluí Gentoo porque no lo usé, y no puedo usar Gentoo porque cuando uno hace la instalación de Gentoo y comienza el proceso de compilación, si tenés un hardware ultra recontra potente, bueno, por ahí te matas de risa, pero cuando andás medio cortina de hardware, un proceso de compilación de Gentoo te puede llevar días.
Y no puedo, realmente no puedo decir, bueno, paro mi trabajo, paro todo para probar Gentoo, instalar Gentoo, no, o pasarme horas compilando un paquete. Entonces, Gentoo, para mí, por esa razón, no. Sí usé, hace muchos años, usé Savallon, que está basada en Gentoo, y ya te lo, es una instalación mucho más rápida. Ya tiene paquetes precompilados, binarios y demás. Pero no, Gentoo, no, lamentablemente no. No puedo, tendría que tener un segundo equipo exclusivo nada más que para instalar Gentoo y que, bueno, lleve el tiempo que tenga que llevar. Pero tengan en cuenta que si el hardware es un poco antiguo, pueden pasarse, les va a crecer la barba instalando, compilando Gentoo. Con LXQT sí es muy cierto lo que vos decís. O sea, si hay gente que les gusta el universo de aplicaciones Qt, no sé, llamémosle Contact, la suite Contact, que es buenísima, Aggregator, Camel, si les gusta la suite de ofimática de KDE, qué sé yo, y no quieren tener todo eso, pero que sea ligero y no que les, digamos, todas las dependencias de KDE Plasma, LXQT se los permite, ¿sí? O sea, pueden usar todo eso en un entorno liviano. Lo que pasa es que yo me quedé con el LXQT, que no era muy personalizable, lo veía muy feo, entonces no me sentía a gusto, la verdad. Esa es la realidad. Ahí voy a probarlo porque me dijeron que hay LXQT 2.0, que quizá a lo mejor tiene un montón de cosas que yo me quedé con la idea y de lo viejo, y ahora a lo mejor ha cambiado bastante o le han agregado cosas y se puede personalizar más y demás. Así que vamos a pegarle una mirada, ¿sí? Estereotipo me pone, te faltó SteamOS, está basado en Arch pero funciona perfecto y con el respaldo de Valve, no lo probé, me faltó porque no la usé nunca, y como no soy del mundo del gaming, difícilmente la use, esa es la realidad. Igual, gracias por el dato, querido Estereotipo. Esteri Javi me dice, buen ranking list, yo uso Debian y Void, la verdad van re bien. Buenísimo, chicos, les digo, Esteri Javi, son una pareja, así que espectacular, digamos, y dos elecciones increíbles, o sea, tanto Debian como Void, impresionante, así que sigan ahí, chicos, a full con sus Debian y con su Voidcito. Jair Vidrio me pone, yo he visto esa misma captura o fotografía de pantalla demasiadas veces. Bugbuntu ha regresado. yo hice un posteo, esto no fue un short ni nada, simplemente un posteo, donde cuando quise hacer la primera instalación de Ubuntu, me tiró un error la instalación, así que sé que le ha pasado a varios, lamentablemente. Parece que Bugbuntu ha regresado, como dice acá Jair. Después no tuve problemas, ¿no? Bajé una ISO nueva y anduvo todo de maravillas. Felipe García, el muchacho que utiliza Solus, me dice, me retiro del canal. ¿Cómo que Solus del Montol? Me dice, no me simpatizas. Yo les dije, él usa Solus y ama su Solus. Así que nada, Felipe, hermano querido, si a vos te gusta, para vos, tope de gama, a mí no me termina de cerrar. Aunque yo pensé que Solus pintaba para hacer una distro de esa que venía como un tren, y siento que se quedó ahí. Quedó como ahí unita más del montón. Carlos Ciangula me dice, creo humildemente que MX Linux con un par de clics mejora mucho y su estabilidad, ligereza y sin System D por default y herramienta supera medio paso a Linux Mint XFCE. Uso las dos y me gustan ambas, pero elijo MX Linux. Claro, Cinnamon es otro escritorio, pero en lo personal no me convence. Lo veo a su menú y me parece viejo, más allá de su buen funcionamiento. Pero MX, si la usas y mejoras sus aspectos, verás que fluye mejor que el XFCE de Mint. Calculo que puede ser el System D y ni qué hablar con Cinnamon. Bueno, está buenísimo. MX es una distro muy, muy respetada, muy por algo. Está ahí arriba en DistroWatch hace un montón de tiempo. Yo un día dije, ¿por qué está arriba MX Linux? Tanto interés genera, tantos clics hacen en la página y qué sé yo. Y en los comentarios de ese video me dije, saltaron, yo uso MX. Y me quedé sorprendido porque yo pensaba que no lo usaba casi nadie. Y es impresionante la comunidad que tiene.
Qué sé yo, es una opción más que simplifica muchísimo el uso y lo que es la configuración en general del sistema, porque está plagada de herramientas muy interesantes, así que es un buen aporte al mundo de GNU Linux el que hace MX. Así que buenísimo, Carlos. Gracias por pasarte, hermano querido. Leandro 6255 dice: apoyo tu moción sobre Solino S. Yo también instalé la 17.2 y va un espectáculo. Me hace despreciar a Windows cada día más. Saludo. Sí, yo instalé en Solim 17.2, la última versión. La estuve probando una semana. Iba a grabar un video, pero al final no lo hice. Pero la verdad me quedé sorprendido cómo vino esta versión. Una locura. Una locura. Ligera, rápida, responde, súper eficiente. No, maravillosa. Muy buena distro. Dan Paso 73 me dice: amigo, excelente análisis, ameno y didáctico. Te sugiero que pruebes una excelente distro brasileña poco conocida, Big Linux. Sí, yo la conozco. Hay muchos linuxeros que hablan muy bien de Big. Desde que usé las primeras versiones de la extinta distro italiana Savallon por el 2008-2009, que no veía una distro tan trabajada, que desde que empiezas a probarla notas el esfuerzo, la dedicación y el cariño del equipo que la desarrolla. Créeme que es una distro diferente, está basada en Manjaro, hay tres versiones con distintos kernels configurados para hardware más antiguo, más reciente y de última generación. La recomiendo y me gustaría que le hicieras una revisión. Te felicito por tu contenido de calidad y que sigas cosechando éxito. Bueno, muchas gracias, Dan. Buenísimo lo que me aportás de las tres versiones. No sabía. Yo pensé que Big venía con un solo kernel basado en Arch y con un KDE, creo que viene como entorno. No sé si permitirá elegir otros y ver cómo configuran y cómo es la experiencia de usuario. Es una distro que tiene... me acuerdo que escuché opiniones de LinuxTubers... como, si no me falla la memoria, Nico, que comentó que el que está a la cabeza del proyecto Big Linux es un crack increíble. No lo conozco, pero hablaban muy bien de él y de lo que sabe. Así que sí, es una distro a tener alguien para anotarla. Tengo que hacer del Ubuntu, tengo que hacer de Big, tengo que anotar todo, así vamos largando videos. Buenísimo, Dan. Abrazo enorme, mi hermano querido. Dabmat. Viendo desde Linux Lite, tal vez no sea la más liviana, pero para equipos básicos funciona bien y es bonita. Es verdad, Linux Lite, yo tengo un video que dije, Linux Lite es lo que Ubuntu debió ser, porque en términos de cómo está personalizada la distro, a mí me gusta mucho más Linux Lite que el mismo Ubuntu. No es la más ligera, no es una distro que podemos decir, esto con 2 GB de RAM te va a volar. Para un equipillo estándar anda muy bien y está bonita, está bien trabajadita, digamos. Nefrenka me pone: la verdad, después de tantas versiones, 2 por año, dice, no encuentro nada nuevo desde hace mucho tiempo. Estaba hablando sobre Ubuntu. Ubuntu es una distro más en estos momentos. Yo la usaba ya por 2008 y me pareció una maravilla. Saludos. Claro, te pasa lo que me pasa a mí. Yo también, cuando la usé en su momento, fue mi puerta de entrada y le encontraba como que era, no sé, lo máximo de lo máximo. Y bueno, hoy en día, como dijeron recién también, está enfocada ya a otro lado. Va al mundo empresarial, al Internet de las Cosas. Yo creo que dejó muy de lado al escritorio. Pero bueno, también es cierto que han trabajado y han optimizado los snaps y se ejecutan de mejor forma. Y ahí está, con su gran comunidad de gente que la adora y la otra parte que la odia. Yo creo que no hay que ser tan extremista ni radical. Es una distro importante en el mundo de GNU Linux. Roleros 3618 me dice: yo he de decir que aunque no me gustan ciertas cosas de Ubuntu, en mi ordenador es la distro que mejor funciona y con la 2410 funciona todo como un tiro, lo que hablábamos recién. Por la velocidad de los snaps al instalarse, supongo que será por los mirrors, al menos desde España funcionan perfecto de momento. Qué buen dato. No, yo cambié los mirrors y seguía con el mismo problema. No sé, yo puse, probé con, primero por defecto me puso el de Argentina, después lo cambié, lo puse en servidor principal, después lo cambié también ya offline, digamos, no estaba grabando, y puse uno que encontré en Estados Unidos, pero de una, no me acuerdo si una universidad, no me acuerdo, también lo mismo,
Y dije, bueno, es rarísimo esto, es rarísimo. Y Ernesto, dice Ernesto Pichlingüe, Peppermint OS D1 64-bit XFCE en la versión Quimera que instalé hace casi 2 años y es genial. Consumo en mi netbook Atom 2 núcleos, 2 GB de RAM, DDR2, claro, con SSD, si no se arrastra. Consume al arranque 340 en promedio y con mi personalización, aumentando el escalado para aumentar la resolución de mi pobre pantalla, consume mi máquina 370 GB de megas de RAM, me imagino. Tengo 5 paneles en total con accesos forzado de resolución, muy buena. O sea, 5 paneles en el escritorio le metiste. O sea que tenés los 4 bordes llenos de paneles y un panel más. Forzado de resolución, muy buena, me acostumbré, a menos que alguna me deje cambiar, forzar la resolución del escritorio, no cambiaría mi sistema. Actualmente las distros consumen más RAM. Bueno, sí, con respecto a esto último, seguramente hoy en día cada vez van a tener por ahí las distros un poquito más de consumo, porque van por ahí apareciendo nuevas cosas, le van agregando funciones, algunos dirán es systemd, bueno, qué sé yo. Pero bueno, por suerte todavía tenemos opciones para... por ejemplo, yo siempre digo Debian, un Debian puro y duro, y vos le vas poniendo encimita lo que vas necesitando, y si necesitas que no ocupe mucho, tenés cosas minimalistas para ponerle. Así que Ernesto, está bueno lo que vos me estás planteando. Debian Quimera, y anda bien, sí, la verdad que sí, Debian es una excelentísima distro. Edwin Matos, 1071, me dice, qué pena, Ubuntu, no se espera nada de ella y aún así te decepciona. Esta frase se escuchó mucho. ¿Qué va a ser? Carlos Ciangula, 3455, me dice, hola, ¿podrás ser los Mirror? ¿Qué disco usas? ¿SSD? Sí, es un NVMe, así que no es tanto eso. Posiblemente sean los Mirror, ¿sí? Como comentaron recién, sí, puede ser. Mark Miralles Biosca me dice, no he probado esta versión y por ahora voy a esperar a que se corrijan fallos. Usé Ubuntu por años, pero sus fallos, como los que muestran en el video, me hicieron ir saltando de una distro a otra. Ahora estoy con Fedora 40 y estoy encantado. Es que para mí Fedora 40 es el lanzamiento del año. Fue fácil echar a andar en Nvidia con una gráfica moderna, que mi distro favorita Debian aún no me detecta en su versión estable. Ubuntu seguro también detecta la gráfica, pero los constantes fallos de Ubuntu no me permiten usarlo, ya que para mí es una herramienta de trabajo. Perfecto. Así que por ahora me quedo en Fedora, que mi laptop vuela y es una roca, se siente muy estable. Por desgracia, como bien dices, otra vez Ubuntu. Una verdadera lástima, ya que es una gran distro. Muchas gracias por tus opiniones. No, gracias a vos, Mark, por la tuya. Por dejarnos esto que nos comentás. Primero, usás la distro para trabajar y eso es un dato interesante para todos los que por ahí dicen, che, pero yo quiero experimentar con Linux, la voy a instalar en una máquina virtual, pero no, para trabajar no, porque esto no sé si será estable o no. Bueno, ya sabemos que sí lo es, ¿sí? Así que genial. Y Fedora, hermano, estás en uno de los mejores lugares donde puedes estar. Yo cuando probé Fedora me quedé enloquecido. Me parece el lanzamiento del año, lo vuelvo a repetir. Hasta ahora, creo que nada le gana a Fedora 40 en ese aspecto. Así que, genial, hermano, genial. Y a seguir con todo, trabajando y siendo productivo en GNU Linux. Bueno, gente querida, espero que hayan disfrutado el video. Espero que se hayan quedado hasta el final a pasar un buen rato. Y nada, acá dejo las formas de ayudar al canal, aquellos que puedan. Y simplemente con suscribirse y darle a la campanita para que los notifique y darle like, nos ayudan un montón. Y si no te gustó, dale para abajo, también es válido, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Les mando un fuerte beso a todos, que tengan un hermoso día, tarde o noche, y nos vemos en el próximo video de La Garza Resistente. Chau.